niños. Las lágrimas que tenemos son lágrimas de opresión y son lágrimas en donde se levanta la voz exigiendo justicia. Y desde luego, a través de este canal, exigir la renuncia de quien dio la orden de que agredan a la sociedad. Exigir la renuncia de quien dio la orden que aventaran gas pimienta en contra de mujeres, de niñas, en contra de las familias que estaban manifestando. La forma de resolver la problemática social no es aventando gas pimienta, es dándole soluciones a las mujeres que están desaparecidas, es dando soluciones a las mujeres que existan justicia, es dando soluciones a todos los asuntos que pueden estar rezagados. Entonces, lo que tiene que haber es una mesa de diálogo y solución de los asuntos de todos, y no a través de la emisión de gas pimienta. Escuchamos ambulancias o patrullas. Aquí estamos con el presidente. Lo que hago es que no puede haber una agresión por parte del Estado. Tenemos unos pequeños detalles con el video. Sin embargo, esto fue lo que dijo Roberto Ramírez después de la marcha 8M y después de que se lanzaron gases lacrimógenos en contra de los manifestantes el 8M anterior. Pues Rubén es prácticamente sui generis lo que pasó este 8M. Norma estuvo cubriendo la marcha desde principio a fin. ¿Y qué opinión les merece esto que pasó? Bueno, yo en lo personal creo que eso es un momento histórico. Por decir histórico no quiero decir elocuente, es histórico porque es algo que pasó y que es importante analizarlo, volverlo a analizar, comentarlo, precisamente para que no vuelva a ocurrir, porque es algo a lo que no estábamos acostumbrados los colimenses. Ya teníamos la experiencia de las marchas, de las manifestaciones, de las expresiones a veces un poco subidas de tono, inclusive con daños en infraestructura, como ha ocurrido en todas partes del país, pero no habíamos tenido la experiencia de una represión directa a manifestantes, en este caso que no solamente son mujeres jóvenes, mujeres adultas, sino también niñas y niños que andaban por allí en el Jardín Libertad en Colima. Y esto implica un análisis muy serio, muy cuidadoso, muy responsable, precisamente para insistir en lo que digo, para que esto sea un capítulo que quede solamente como una marca en la historia, pero que no vuelva a repetirse, porque hay que recordar que las represiones a veces tienen eco y a veces se vuelven a repetir. Pero bueno, la que tiene la mejor impresión de esto es Norma, que es la que estuvo allí en vivo y en directo. Sí, Norma, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo viviste esta marcha? ¿Qué es lo que pudiste ver? Pues prácticamente en medio de los contingentes, de principio a fin. Pues nada más aquí recordar que me ha tocado cubrir ya varias marchas, varios años. Cubrí el año pasado, donde también hubo esta manifestación que se puede o no compartir de las chicas, de las mujeres, que terminó con daños al inmueble. Eso fue el año pasado. Y que de alguna manera se veía venir que otra vez iba a pasar lo mismo. Entonces, yo aquí, pues hay muchas cosas que se pueden analizar, como bien lo decía Rubén, con calma, revisando pues todo. En cuanto terminó la marcha, a mí me tocó cubrir parte del principio y ya incorporarme cuando llegaron al Jardín Libertad. Pues al principio todas empiezan con esta ímpetu de manifestarse, de traer sus pancartas, van con niños, niñas, van hombres esta vez, no las noté tan resistentes a que no participaran, a que no estuvieran los hombres como en ocasiones anteriores. Hicieron una primera parada en la Piedra Lisa, siguieron por Madero, estuvieron como en años anteriores llegando a la casa donde hay pues familiares de una chica también desaparecida que a la fecha pues no se sabe de ella, y pues siguieron por Madero hasta llegar al Jardín Libertad. Y pues bueno, igual que el año anterior, todo iba bien hasta ahí. Y bueno, bien es un decir, pues ahí llegaron otra vez a manifestarse con un antecedente que tampoco se había tenido
El año pasado no había esta valla que ahora pusieron, esta valla de láminas de protección, que eran láminas de madera prensada y atrás de eso las vallas metálicas. Y pues fue contra lo que las manifestantes se fueron inicialmente. Y pues era una marcha similar a la del año pasado. Ya lo habíamos visto, ya se habían manifestado de esta manera. Aquí la diferencia del año pasado, yo el año pasado observé alrededor de unas 20, 30 chicas, pues digamos, manifestándose y plasmando todo este sentimiento en contra del inmueble. Y ahora eran más, se multiplicó a lo mejor, o se duplicó, se triplicó el número de chicas, y también hay que decirlo, chicos, porque también había hombres manifestándose y haciéndolo en contra de este inmueble. Yo sí quiero resaltar algo de esta manifestación. Hasta antes de llegar a Palacio, lo que pudimos apreciar en los en vivos de AF Medios era un incremento en la convocatoria considerable. Del año pasado a este, yo me atrevo a pensar que podría ser el doble de la convocatoria de mujeres. Y lo mencionábamos en las redes entre colegas, e incluso en el WhatsApp lo mencionábamos, que era muy alentador la respuesta que hubo de para esta convocatoria, para la marcha. Sí era muy, muy, por así decirlo, algo para festejar el incremento en esta convocatoria, una convocatoria y una marcha que llevó un protocolo, cosa que no había sucedido en otras ocasiones, de esta manera, perfectamente determinado dónde iban a parar, cómo iban a seguir, perfectamente organizados los contingentes, y eso hasta ese momento era la nota, ¿no? El incremento de la convocatoria, la organización que tenían, las consignas completamente válidas. Y cuando llegan a Palacio, estas vallas que coloca el gobierno, pues parece que es una provocación para las claro, manifestantes, claro. Y lo aprovechan y empiezan a manifestarse ya de otra manera. ¿Tú cómo lo ves, Rubén? Bueno, sí, cuando se colocan vallas, linderos, muros, es una invitación a librarlos, ¿no? Precisamente la historia de los muros en la humanidad es esa. Derribarlos, ¿no? Sí, vamos a derribarlos. Y no estamos contentos los seres humanos hasta que derribamos eso que nos divide. Porque alguien me está poniendo un obstáculo en algo que es mi derecho a expresarlo. Y a final de cuentas la infraestructura es de todos. Y ahí está. Hay muchas personas que se indignan un poco con este tipo de manifestaciones desde que han aparecido hace algunos años, diciendo que se están dañando inmuebles, que se están expresando de una forma violenta las protestas. Pero yo lo que he dicho y lo que creo es de que mientras sigan existiendo atentados contra la mujer, mientras sigan existiendo mujeres desaparecidas, mientras siga existiendo impunidad en quienes atentan contra las mujeres y que no se hace justicia por ellas, creo que es de justicia que se expresen y se manifiesten como lo deseen, porque a final de cuentas, si no hubiera esa impunidad, si no hubiera esos atentados a mujeres, si no hubiera desapariciones de mujeres, no habría marchas violentas. Claro. Lo que habría serían marchas celebratorias, pero eso hasta el momento es una utopía. Pero mientras siga existiendo eso, creo que es una forma muy legítima de expresar la necesidad de ser vistas y de ser atendidas con justicia. Así que, bueno. Ahorita, algo que comentabas, yo he estado platicando con muchas personas. Hablar del tema de feminismo, de respeto a los derechos de la mujer, a veces es un poco delicado de quien lo hable, de quien lo exprese, porque se corre el riesgo de ser linchado, vaya la palabra, porque muchas mujeres señalan pues que deberían de estar en sus zapatos para comprenderlo. A veces sí cuesta trabajo expresarse. En lo que muchas personas señalan es que se comparte el fondo y a veces no la forma, lo que decías de cómo se expresa. Pero hoy platicaba yo con una madre de familia que acudió a esta marcha
Y esto de hablar de quedarnos en los zapatos de otras personas, me comentaba que llevó a su niña menor de edad, no sé si 8 años o menos, y que la niña le decía, vio todo esto, vio esta manifestación y que pues tenía esta indignación por todo lo que estaba ocurriendo y quería ella participar y que me llamó la atención una pregunta que le hizo esta chiquita a su mamá. Le dice, mamá, ¿qué harías tú si yo desaparezco? Y dice, se me cerró la garganta y dice, quemaría palacio. Sí, o sea, destruimos todo para encontrarla. No hay palabras. Entonces, sí, no nos puede gustar la forma, pero cada quien actúa y responde diferente. Y además es legítimo. Es válido. Pero además, yo lo que tengo una curiosidad es, ¿en qué momento empieza la violencia? ¿En qué momento arrojan gas lacrimógeno? ¿En qué momento se dice que dispararon balas de goma? ¿No? Esta es la parte, yo no es en la red parte de esta, porque yo retomé, les digo, en el Jardín Libertad, parte de esta marcha, y pues se vive estando ahí, se vive de una forma, pero ya después, bajando un poco el calor de pues la adrenalina de estar ahí, de observar, de ver. Luego también uno analiza otros videos que se ven y que a lo mejor uno no se percató cuando estaba ahí y también dan otro panorama. Estando ahí, pues sí vimos que las chicas estaban haciendo su manifestación también, hay que decirlo, muchos colegas, hombres y mujeres, que les digo, en esta ocasión vi más colegas hombres, también habíamos muchas mujeres. Pero nos enfrentamos también a esta, pues no sé si llamarlo censura, pero sí reticencia a que nosotros hiciéramos nuestro trabajo. Pero independientemente, a eso nos enfrentamos en cualquier evento al que vamos y que no somos bien recibidos. Por ahí algún colega hacía una narración de que vamos a muchos espacios donde no nos quieren. Y bueno, a veces somos incómodos. Ahí estábamos, nuestro trabajo es documentar todo lo que se presente ahí. Si se supone que queremos ser imparciales, pues tenemos que documentar todo. Empezaron las chicas con esta manifestación y de pronto, pues sí se empezaron a dañar las puertas y de entre las rendijas se veía algún humo que salía. Entiendo, las primeras serían como gas, no gas, sino líquido de los extintores, porque también pues estaban prendiendo fuego. Hay que recordar que el año pasado derribaron la puerta principal y la quemaron. Ahora se fueron contra ventanales, contra la puerta principal, y entonces estas rendijas que se iban abriendo también servían para que no solo entraran cosas, sino también salieran. Este es, como bien decía Rubén, el año pasado pues se manifestaron, hubo estas afectaciones en el inmueble, pero no hubo respuesta por parte del gobierno, cosa que ahora sí. Entonces, pues esto se prestó a que empezara a salir este humo de los extintores, después pues, decían gas, y pues venían estas balas de gas lacrimógeno. En el momento no sabíamos cómo salían, solo veíamos el humo que salía. Yo recuerdo dos momentos, uno en el que pues toda a la hora que lanzan este gas lacrimógeno, pues todos se retiran, corren muchas chicas, e incluso ahí en la transmisión que yo hice, acudía a una fuente, todos estaban echándose agua, apoyándose, porque el ardor, pues es impresionante, aunque uno no quiera, comienza a lagrimar. No se puede ver porque no se puede mantener los ojos abiertos. Entonces, a quienes tienen, dependiendo la condición que tengan, pues les afecta más en la garganta, en cuestiones respiratorias. Si es niño, quiero pensar yo que afecta más. Si tienes alguna condición, algún pues daño de enfermedad pulmonar, pues también afectará más, que tan cerca estés, que etcétera. Entonces, pues muchas personas corrieron a la fuente y a quitarse pues esta malestar. Ya se habían retirado, ya muchas estaban retiradas, y siendo pues muy objetiva, a mí me tocó ver
algunos jóvenes, un joven en especial, que traía unas piedras y las estaba aventando contra las puertas. Ya era un joven, no eran mujeres, todas las mujeres estaban acá tratando de pues quitarse este malestar. Y fue cuando vino este segundo momento que yo en ese, pues ahí en el calor de la transmisión, solo escucho un, bueno, petardazo, ¿no? Un petardazo, pero lo primero que yo veo es a un chico al lado mío juntando piedras. Y veo que mi compañero se acerca a la banqueta de Palacio a tratar de tomar una foto, se agacha. Y cuando veo a este chico, lo único, ahí está en la transmisión, lo único que le digo, chico, ten cuidado porque allá está un compañero. Termino de decir esa frase y oigo un petardazo. Mi toma la tengo hacia el hotel Concierge. Ajá. Y... a la hora de escuchar este estruendo, bajo la mirada y lo único que veo es como una brasa en el piso, algo, una brasa, entonces no, yo no sabía de dónde había salido una brasa, porque lo que estaban quemando las chicas estaba enfrente de Palacio. Veo la brasa, pero pues casi fue lo último que vi, porque comencé a lagrimar, a llorar, a toser. Había personas, mujeres, adultas, frente a mí, y pues comencé a caminar como pude sin dejar de grabar. En mi toma se ve que estas personas pues vienen caminando, y me tuve que sentar en una banca a recuperarme, y después viene esta entrevista con Roberto Ramírez de la comisión. Y bueno, ahorita suena a risa, pues, pero llegué diciéndole secretario, después le dije director, y ya, porque le decía, vengo llorando porque no, traigo la afectación del gas lacrimógeno. Y pues eso fue lo que en ese momento me tocó vivir. Y bueno, la llegada al minutos después de que yo estaba entrevistando al presidente, de 5 o 6 patrullas, como si algo hubiera pasado. Yo pensé que eran ambulancias, que alguien se había sentido mal, que llegaban a atender, pero no, eran patrullas. Sí. Y aquí, según Norma, yo creo que hay que también meditar al respecto, que aunque el gas lacrimógeno se haya usado en muchas manifestaciones en el mundo, no deja de ser un arma química. Y las armas químicas pues son muy penadas por los derechos humanos, porque a final de cuentas un arma química implica un daño, claro, a la salud del ser humano que está enfrente. Claro. Y en este caso, un arma química, así sea la más sencilla posible, implica daños a la salud, implica que puede haber afectaciones en la vista, pero en forma permanente, en la salud general, en las vías respiratorias. Las armas químicas, desde la Primera Guerra Mundial, se han usado y han sido condenadas precisamente por eso, ¿no? Entonces, yo creo que cualquier elemento disuasivo que se invente, que se organice en términos policíacos para salvaguardar algo, lo que sea, no debe hacer uso de armas químicas. Sí, yo creo que fue un error. Quiero pensarlo que fue un error, que no fue algo planeado previamente para disuadir la manifestación. Al final de la manifestación, Roberto señalaba que pedía la renuncia de quien hubiera tomado esa decisión. Al día siguiente, casi 20 horas después, la gobernadora emite un comunicado señalando, bueno, en redes sociales, señalando que había cesado al subdirector de Seguridad Pública, que era el encargado de la seguridad en ese momento. Sin embargo, yo creo que sí es una acción totalmente desproporcionada. Y máxima que, bueno, ya lo habían calculado desde el año pasado también, ¿no? Yo me atrevo a dudar que haya sido una orden del Ejecutivo. Quiero pensar que no. Quiero pensar que sí fue una reacción de los que estaban en el operativo. Sin embargo, desencadenó más coraje, desencadenó más protestas. Me refiero a redes sociales, se sumó a la ola a la cadena de protestas que se publicaron a nivel nacional. Sí, Colima volvió a ser nota nacional con este hecho, y sin embargo el reclamo era el único, el mismo del año pasado y de los años anteriores.
justicia, justicia pronta y expedita, que disminuyan los delitos. Colima también es un estado con muchísimos delitos en contra de la mujer. Feminicidios. Feminicidios, desapariciones, es alto el índice que tenemos en Colima. Y por supuesto que era previsible y también es justificable lo que sucedió. Sin embargo, tendremos que ver qué sucede, qué viene. Y otro detalle, yo creo que sí es necesario apelar a la conciencia también de la propia población y de los manifestantes del trabajo que realizamos los medios de comunicación. Porque no estamos ahí para estorbar, no estamos ahí. Creo que todos en Colima, colegas de medios de comunicación, están muy capacitados para este tipo de acciones, máxima que tenemos un estado muy violento. Y nunca ha sido la intención estorbar, entrometerse, incluso afectar a los manifestantes. Y yo sí apelaría también en este punto a un poquito de empatía de la sociedad para entender que es importante también el trabajo de los medios de comunicación, porque ayudamos a generar esta conciencia, ayudamos a transmitir este propio coraje que tiene la ciudadanía y que es importante que las audiencias lo conozcan. Y yo creo que también es necesario avanzar en ese punto para poder cerrar un círculo tanto de las demandas y las necesidades de la población, y que tengan un canal objetivo, un canal que narre los hechos y que esté en el momento de lo que está sucediendo, ¿no? Algo que comentabas ahorita, Rubén, esta parte del uso de cuestiones químicas. Yo por ahí leía y decía que pues quienes venden estos cartuchos de gas lacrimógeno, dice pues que se tiene que aventar no donde haya personas, que normalmente se tienen, digo, hasta ahorita yo no sabía cómo era que se generaba o cómo se aventaba. Y después vi, normalmente cuando ya pasan las cosas uno se calma, analiza, pero después de yo ver otros videos, la verdad es que me dio tristeza, me dio coraje, porque realmente fue a un metro menos que a mí me cayó esa... Te pudo haber caído en la cara, ¿no? Yo sí la puedo golpear, ¿no? Yo les digo, pienso yo que a lo mejor, qué bueno que haya tenido buen tiro el que lo aventó. Debió estar consciente de eso, de tener esa intencionalidad y tener ese punto exacto a donde la querían enviar. Pero si por alguna variante cambia, que yo me hubiera movido, que otra persona, porque les digo, había dos, tres mujeres adultas ahí, no éramos tantos los que ya estábamos ahí porque ya se habían dispersado, pero de una esquina donde está el Museo Regional, ahí estaban más colegas, pero justo ahí estaba mi compañero Jairo, estaba pues este chico que les comento, estaban estas dos personas. Y si por algo les falla este cálculo, pues no estaríamos hablando de lo que claro. Estamos hablando. Y sí es... Eso es lo delicado. Eso es, no sé, ahí ahí tendría la autoridad que sí evaluar esta parte. Eso es lo delicado, porque ahí en esas marchas yo, por ejemplo, regularmente van mis hijas y regularmente van sobrinas mías, amigas mías, personas queridas por mí, van a las marchas. ¿Por qué? Porque se solidarizan con los motivos de la marcha, ¿no? Que son la protesta por los derechos de la mujer, por las desapariciones, por muchas cosas. ¿Y en qué momento, en un hecho así, de repente puede morir una persona, ¿no? Puede resultar herida gravemente. Sí, incluso puedes provocar una estampida en el miedo, en el coraje, puede caerse alguien, puede tener... Un niño puede caerse. Yo vi en videos de los que transmitió AF, de niños que estaban lavándoles la cara, ¿no? Porque estaban llorando, estaban diciendo, les pegó directamente el gas. Y digo, esto no puede volver a pasar. Esto no debe pasar, esto debe... Debemos tener todos la conciencia, y yo no quisiera hacer aquí un linchamiento de una sola institución, ¿no? Claro. A mí no me interesa linchar al gobierno estatal. No. Yo creo que esto es responsabilidad de todos. Claro. Yo creo que tenemos que ser responsables como sociedad, como medios de comunicación, como activistas, como personas interesadas simplemente, como opinadores, y también como instituciones, como gobierno y como la sociedad civil, para que esto nunca vuelva a pasar.
Jamás. Claro. Y ahorita que hablabas del linchamiento, yo sí quisiera platicar otra anécdota que después de esto, pues regresamos de cubrir la marcha, venimos aquí a la oficina a trabajar, enviar las fotos, la nota, y pues ya prácticamente cerca de la madrugada iba a mi casa y por las calles de Colima y Villa de Álvarez, que están un poquito dañadas, pues un pequeño tornillo ahí atravesó mi llanta, 1:00 a.m, llamando a todos los llanteros que tuve conocimiento, ninguno contestaba, y quien se paró a auxiliarme fue una patrulla de la Policía Estatal. Estaba acompañada de estos elementos de la Marina que vemos, y les pedí auxilio de decirles que si no tenían el número de un llantero, me dijeron, trae su llanta de refacción, sin yo decirles soy reportera, soy... Se pararon, me ayudaron a cambiar la llanta, y o sea, sé que hay matices de la actuación de las corporaciones, sé que hay cosas buenas, hay cosas malas, no se trata de lincharlos, yo también ahí coincido, hay puntos buenos que se tienen que ver, pero sí también evaluar pues muchas conductas que en esta marcha pasaron. Sí, yo creo que es importantísimo, primero, aprender de lo sucedido, ¿no? Decías bien, Rubén, no tiene que volver a suceder. Y yo coincido, no tiene por qué suceder algo así, sobre todo en un estado donde prácticamente todos podríamos decir que conocemos de manera directa o de manera indirecta conocemos a alguien que sufrió un hecho delictivo en este estado, ¿no? Y muchísima gente conoce y está relacionada amistosamente con alguien que sufrió un homicidio, que vio un homicidio, que fue víctima de un asalto. Yo creo que es importante que la población en Colima seamos empáticos con todos. Sí. Principalmente en este caso, lo que estamos hablando pues, con la mujer, por los altos índices que tenemos, a todo el mundo nos consta lo que le sucede y es válido lo que pasó, pero yo creo que todos los colimenses tendríamos que entender que estamos dentro de la misma casa, que nos está sucediendo lo mismo, que no podemos estar en contra de nuestro vecino, de nuestro conocido, de nuestro amigo, porque si no vamos a tener un camino... Un camino bien como sociedad, y el gobierno debe entender desde mi punto de vista que este tipo de situaciones no son el camino para poder resolver. Tiene que ser empático, tiene que acercarse a la población, tiene que resolver las necesidades, las diferencias, los reclamos, tiene que escucharlos. Para eso están los gobiernos, para escuchar los reclamos de la sociedad. Es su principal obligación constitucional la protección de sus gobernados, de sus ciudadanos. Y creo que también los medios de comunicación tenemos que trabajar más en denunciar, en prestar oídos, en prestar nuestras propias plataformas, medios de comunicación, para que la voz de la ciudadanía se escuche, esté permanente, que no se olvide. Todos tenemos claro que prácticamente la sociedad mexicana olvida muy pronto los hechos dolorosos, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ser un trabajo conjunto, sociedad, gobierno, medios de comunicación, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, y me parece también que en este caso también Derechos Humanos tendría que tomar en cuenta el riesgo que corren las colegas, en este caso Norma que estuvo ahí y otras colegas que estuvieron ahí, el riesgo que corren en este tipo de situaciones, ¿no? Así es. Sí, y vaya, creo que tenemos que pensar muy bien en lo sucedido, no disculparlo apresuradamente, tampoco condenarlo radicalmente, pero sí tenemos que tener la capacidad de evaluarlo con nitidez, con claridad, porque además eso también va a tener sus efectos políticos. Y eso ya platicaremos. Claro, en una emisión en algún reciente. Momento. Ahorita que hablaban de la Comisión de Derechos Humanos, lo que hasta donde yo sé cómo va este proceso, el mismo viernes integraron esta carpeta, este expediente. Hay que decirlo, la comisión vigiló esta marcha, bueno, no sé si llamarlo vigilar, pero acompañó a todas estas mujeres desde que salieron.
y estando pues en lo que pasó ahí en Jardín Libertad, tengo entendido que este expediente pues se terminó de integrar todavía el sábado, que muchas mujeres acudieron a poner la denuncia, y probablemente ahorita ya se les habrá enviado a, pues a las partes implicadas, entre esas pues quiero pensar yo que es el Poder Ejecutivo, y pues habrá que ver qué respuesta dan. Es un poquito complicado ahorita por la cuestión política, la veda electoral, que luego claro. Por ahí no sé qué tan cierto es que puedan o no puedan hablar, pero el presidente está hablando todos los días. Por lo menos se están escudando en eso, y no sé si le estén apostando a que pues de aquí a junio esto se olvide. Sí, claro. Pues esperemos que esto termine bien, que la respuesta oficial, en este caso de gobierno y también de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con el seguimiento que esté dando con los visitadores y demás, pues esto tenga una respuesta favorable para quienes se vieron afectados de manera muy firme. A nombre de AF Medios y de Rubén de Norma, expresamos nuestra solidaridad con cada una de las personas que se manifestaron y los que se vieron afectados por este hecho que sucedió el pasado 8 de marzo. No sé si tengan algo más que decir. Yo nada más el orgullo de que vi la transmisión de AF Medios y vi todo el trabajo de documentación que se hizo, y para mi gusto fue el espacio de comunicación que mejor cubrió esos acontecimientos, con una mirada muy imparcial, sin proteger a una institución, sin exagerar en el tono, pero con mucho realismo se documentó, y esto es muy importante para la historia de Colima. Pues yo hace un momento me decía si quería participar, inicialmente dije que no, pero me pareció importante que no se fuera a juzgar que solo hombres analizaban este caso, y por eso lo hice, pues para platicar otra parte que también me tocó en el trabajo. Pues vivir. No, y además es muy importante el trabajo de Norma en AF Medios, es la directora editorial, y por supuesto. Pues agradecemos mucho esta charla que tuvimos con Rubén y con Norma. Agradecemos a usted, lector de AF Medios, que nos haya acompañado esta noche de miércoles. Muy buenas noches.